¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Arranca un nuevo programa de Sector VIP en la pantalla de Canal 11. Tenemos un programa espectacular con mucha música, así que no se muevan del otro lado. Y ya pueden concursar, participar. Tenemos muy buenos premios. Entradas para el cine, cena para dos personas de Doña Soledad, donde podés comunicarte y mandar mensajes a través del WhatsApp. Mensaje de texto, Face o también en Twitter, arroba Sector VIP Salta. Vamos comenzando y empezamos con un festival muy pero muy lindo que se realizó en el Complejo del Tribuno, Festival María Reina. Allí estuvimos nosotros con varios artistas. Mirá. Aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Puedes saber de tu tiempo, de tu raíz y tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Has de volver a la vida en los primeros años. Estamos aquí en este Festival María Reina 2015, el Padre Aramayo, ¿cómo anda? Muy bien, muy buenas noches a todos y realmente, como bien decías vos, la edición 2015 nos encuentra nosotros con la onceava serenata María Reina. Hace 11 años consecutivos que estamos compartiendo con la gente un momento de folclore, el canto, la música, los artistas aquí en el barrio, en fin, ¿no? La familia sobre todo, porque vienen muchos chicos también, hermosa, hermosa noche también. Aparte, la familia acompaña siempre, ¿no? Zona Sur presente, se viene gente de todos lados, Zona Sur siempre presente. La verdad que sí, la verdad que esta movida, digamos, ya se la espera en el año también, y bueno, crea también un clima muy lindo porque mucha gente ayuda, colabora, para armar esto se necesitan muchas manos y están, las manos están, y esto es posible gracias a la comunidad, ¿no? Poder contar con Sergio Galleguillo, Carabajal, los Cuatro de Salta, tantos artistas importantes también. También esto, la verdad que tenemos la posibilidad de tenerlo a los Carabajal este año, que son artistas de primera de lujo, compartiendo ellos ya el 50 discos que están sacando, o sea, algo muy lindo. Por supuesto, Sergio, el padrino del festival, todos los años nos dice, padre, como sea, nosotros vamos a estar, y vamos a estar, y vienen, terminan de cantar y tienen que salirse, inmediatamente volver, o sea, eso es muy significativo, ¿no? Porque el artista que se compromete, no solamente con un público, sino, digamos así, con una causa, es fundamental eso, y es muy lindo, nos alegra mucho saber que nuestros artistas son así. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero. Retumba toda la selva, se está picando un bombo de güero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas. Bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Y nada menos, el lujo de tenerlos a ellos nuevamente acá en Salta, los Carabajal, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, feliz con este acontecimiento solidario del padre Aramayo, para seguir con la obra, ¿no? Para recaudar fondos para esta obra maravillosa que está realizando, que está apuntada hacia los chicos, hacia la niñez, que crezca sólida, contenida. Así que bueno, los Carabajal venimos a poner nuestro granito de arena, y estamos felices de compartir y estar en Salta fundamentalmente, ¿no? Acá hay un público muy festivalero, de hecho venimos acá ya harina, ¿viste? Ya se armó la fiesta. Ya está todo enharinado. Tempranito nomás. Que no, bueno, ahora nos van a agarrar nosotros capaz. Ahora les toca a ustedes. Sí, ¿no? Bueno, contento de estar en esta fiesta tan linda. Como decía, metió mucha en la fiesta solidaria, así que venimos a participar con mucho gusto.
Y más si estamos aquí en Salta, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Salta vendría a ser en qué lugar? ¿Sería su segunda casa, su tercera casa, la primera casa? No, es la segunda casa. La primera está en Santiago. Y lo importante es que la cuestión afectiva, cada vez que venimos a Salta, nos abrazan los amigos y nos sentimos realmente como si estuviésemos en Santiago. Y es por eso que cuando se dan oportunidades como estas, venimos a ofrecer el corazón, todo el sentimiento, todo lo que esté a nuestro alcance espiritualmente hablando, porque esta obra que hace el padre Néstor, hay que tomar ejemplo. Y bueno, está demostrando que lo hace, él también se mueve con mucho sentimiento, con el corazón para los chiquitos que lo necesitan, ¿no? Sector VIP, nombre de Walter Carabajal, Cali Carabajal, Blas Sancierra, Mucha Carabajal, en nombre de los Carabajal les dejamos el saludo muy especial. Sector VIP. Ando corto de vista. En nombre de los Carabajal, felicidades para todos y felicidades para toda Salta. Gracias. No voy a dejarte de querer, tú tendrás que comprender que tal vez nada es muy fácil. Solo debes saber que por ti esperaré, que siempre yo aquí estaré. En la previa acá del Festival María Reina y estamos en el sector VIP de Sergio Gallego justamente. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, compadre, muy bien. La verdad que es una alegría enorme de poder volver a este lugar hermoso que soy, mira, desde creo que hace como 10 años ya que venimos junto con el amigo acá, el curita de siempre. Yo decimos el curita porque jugamos un día al fútbol y lo hemos achado. Ah, pero vos. ¿Viste? Así que la verdad que estoy muy contento de volver y ojalá que él sabe que puede contar conmigo siempre porque esto es un compromiso que hicimos hace mucho tiempo. Y bueno, seguimos viniendo y bueno, ojalá que nos vaya bien. Sos un tipo muy solidario. La verdad que siempre estás apoyando muchos festivales. En La Rioja también siempre estás ayudando. Está bueno poder ayudar, como tiene que ¿no? ser, como tiene que ser. Yo creo que en esta balanza del bien y el mal, Dios siempre te dice la posibilidad de ayudar, ¿no? Ayudar a pedir nada a cambio. Eso me enseñó mi vieja, que trabajaba mucho con las comunidades, ¿no? Ella decía que para entender a las personas, entender a la gente, entender la pobreza, había que caminar por el barro, son palabras de Angelelli. Entonces, yo vengo de una formación de ese lado. Entonces, para mí, ser solidario es esto, hay que venir con todo, vengo con toda una banda, un show completo, para que la gente disfrute, y eso son cosas que uno va a quedar en el corazón. Después, los materiales uno puede gastar, lo puede vivir, lo puede compartir, pero estas cosas quedan en el corazón, encima de una obra que se ve, ¿no? Porque yo comencé con un jardín maternal. Ajá. Veníamos a un jardín maternal y hoy estamos en la secundaria, en primer año, o sea que imagínate todas las cosas que pasaron, los años que pasaron, y sigue creciendo. Y lo bueno es que uno lo ve, ¿viste? Estamos acostumbrados a muchas promesas, muchos compromisos que no se cumplen y no se los ve, ¿viste? Entonces, esto es un ejemplo para toda la Salta y para todos los gobernadores y conductores de la política, que tienen que ser las cosas así, que te muestren las cosas que se hacen de verdad, y esto es una realidad. Ahora, se viene fin de año y seguramente es uno de los mejores años que te ha tocado. Uno siempre quiere que el año que viene sea el mejor, pero lo bueno y lo malo de este año, no, si podemos hacer resumen. No, lo bueno fue que seguimos creciendo a paso agigantado, con proyectos muchísimos, gracias a Dios. Y lo malo, que me tocó tener una decisión muy fuerte en este año de cambiar una banda, de cambiar amigos de hace mucho tiempo, pero se tuvo que dar por una cuestión ya lógica, de saturación y dejar a veces el corazón un poquito de lado, porque todavía lo sigo a los changos apreciando desde como siempre. Pero son decisiones que uno tiene que hacerlas para poder seguir creciendo. Bueno, hoy me toca a mí, que fue la parte más dura, pero de ahí en más, mira, que el año que viene empatemos, ya estamos de maravilla. Que vamos a penales, está bien. No, de maravilla, olvídate que va a ser maravilloso. Por supuesto. Tengo que pedir, porque culpa tuya estoy enharinado. Mirá, porque viene con la fiesta, la chaya, y bueno. Viene, entramos, pum.
¿qué excusa pongo en casa? Pues yo dije, me voy a cubrir el festival. Está en María Reina, acá en el barrio del Tribuno, y está chayado. Yo creo que tenés que preguntarle dónde viene, porque... no sé. Llego a casa y imagínate, no sé, así. Vengo de un festival solidario y religioso. Estaba trabajando en María Reina. Bueno, me parece muy bueno, porque es una forma de igualdad la chaya. Muchas gracias, como siempre, Sergio. Aguante, Sector B. Saludos a todo Sector B, ¿eh? Aguante, Sector B. Gracias, gente de Salta. Los quiero muchísimo. Gracias por esta oportunidad hermosa. Chao. Te recomiendo un lugar en Salta donde vas a comer los más ricos platos, excelente calidad, excelente atención. Tenés que ir porque hay matambre por metro, milanesa por metro, empanadas, parrillada, pizzas, de todo. La producción ya fue, estuvimos ahí, la pasamos espectacular. Pero además, si vas, si nombrás el programa, si nombrás Sector VIP, tenés un 15% de descuento. Acordate, vas a comer muy bien y vas a nombrar Sector VIP, tenés un 15% de descuento. ¿Querés saber dónde? Mirá. Te invitamos en familia o con amigos a descubrir el auténtico sabor de la cocina. Parrilla Restaurant Doña Soledad, Ayacucho 22, frente a Plaza Alvarado. Saludo al Padre Aramayo y a toda la gente de Zona Sur, la verdad que nos recibieron muy pero muy bien, más allá de lanzanieve, harina y toda la fiesta, porque la pasamos espectacular, mucha chaya, pero un saludo grande para todos. Vamos ahora a la siguiente nota, porque Mi Karma González cumplió 10 años, presentaron su página web, estuvieron en el Teatro del Huerto y ayer estuvo Agustina Fuentes, nuestra notera. Mirá. Ya se vienen las fiestas y seguramente querés hacer un buen regalo. Bueno, te recomendamos Ailén Calzados, que tiene para damas, para niños, para recién nacidos, para bebés. Muy, pero muy buenos calzados, así que aprovechá allí en Peatonal, Florida. Y además tienen crédito a sola firma. Vas con tu DNI, sacás la mercadería y al mes siguiente pagás. Así que muy, pero muy buena promoción para que aproveches. ¿Querés saber más dónde queda? Mirá. Ailén, calzados de damas, niños y bebés, lo último de la moda, línea bautismo, comunión y no caminante. Calzados Ailén, Peatonal Florida 239. Puedo ser tu príncipe, tu caballero. Tu compañero, desnudarte y no tocarte, o amarte hasta morir. Y es que te quiero desde la tierra al cielo, dispuesto a protegerte como un indio guerrero. Barré de las montañas, turbulento como el viento. Seguiré tus caderas copiando tus movimientos. Soy un hombre que te llena el corazón por completo. Un ladrón de tus besos, el que toma tu cuerpo. Lo que te gustaría es el último intento. Chicos de Mi Karma González, chicos, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. Acá festejando los 10 años de la banda en el Teatro del Huerto, así que... ¿De cumpleaños? De cumpleaños, y presentando un nuevo disco también, así que nada, alegría doble. La presentación del tercer disco, llamado Reggae, ¿no? Sí, mirá, ya pasaron 10 años y bueno, coincide con la presentación del disco, así que bueno, buenísimo de poder hacer por segunda vez un teatro, en realidad por tercera vez un teatro, y bueno, con muchas expectativas. Contame acá, ensayando, nervios, ansiedad, ¿cómo se preparan antes de subir a un escenario? Y sí, nos pica ahí, digamos, para subir, ¿no? Pero nada, es como las ganas de ir a tocar. Y nada, hacemos un par de ejercicios de calentamiento ahí previos. Bueno, y hoy que es el cumpleaños, hoy que cumplimos 10 años, vamos a hacer un recorrido seguramente por todos los éxitos que tiene Mi Karma González, ¿no es cierto? Sí, sí, vamos a estar pasando por los tres discos. Hay un set que es una onda acústico, donde vamos al principio con las primeras canciones, y nada, después pasamos por el segundo y vamos mezclando así, ¿no? Para que vaya teniendo una linda cadencia el show. Un paseo por todas las emociones. Sí, mirá, pasaron tantas cosas que parece que fuera ayer que comenzamos, pero viendo fotos, recuerdos que en todos los programas vimos, nos dimos cuenta que pasaron 10 años, ¿no? Y se hizo sentir, mirá, estamos todos un poquito más viejos. Bueno, y contame, ¿cómo sigue esto? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, estamos viendo ahí qué hacemos con los chicos.
Por el momento estamos acá en el teatro y queremos... Pensando y enfocándose en esto. Estamos totalmente, sí, en este momento. Y bueno, en la página que la gente puede entrar a descargar ahí nuestra música, www.mikarmagonzalez.com, ahí aparte del tercer disco están cargadas las dos placas anteriores. Así que bueno, le hacen clic y se les descarga ahí toda la música oficial de Mikarma González. Buenísimo. Bueno, Diego, gracias por estar siempre acá presente de Sector VIP con Mikarma González. Así que nada, nos vemos pronto. Llegamos para los saludos finales, mira, para los aplausos. Un abrazo grande, muchas gracias por el aguante que siempre tenemos. Así feliz cumpleaños, feliz 10 años. Gracias, muchas gracias de corazón. Bueno, gracias chicos, éxito y rompanla esta noche. Mi barrio, nos juntamos en la esquina. Ella no ha visto crecer, por eso sin historia es inmortal. No, mi barrio, no, y el papá mi camino. Ellos son mis vecinos y siempre nos historias que contar. Lastimado a la persona que todo su amor me ha dado. Y esto no me hace fuerte, esto me hace más caro. Aún tengo mil defectos que seguiré curando. Y solo a lo largo de mi vida iré curando. Seguramente con tu grupo de amigos o con tu familia querés hacer un buen asadito este fin de semana. Bueno, hay un lugar en Salta que se llama El Fortín Carnicerías que tiene los mejores cortes y además lunes, martes y miércoles la Feria de la Carne. ¿Querés saber más? Mirá. El Fortín Carnes, calidad asegurada. Adolfo Güemes, 890. El Fortín Carnes, lunes y miércoles, Feria de la Carne. Cerramos el primer bloque del programa, pero queremos recordarle a la gente www.sectorvipsalta.com, donde además tenés toda la información del espectáculo y además tenés para ver el programa. Si no lo pudiste ver las semanas anteriores, está subido el programa ahí para que puedas chequearlo e informarte de todo el espectáculo de Salta. Tanda con la foto de la gente que nos manda con famosos, alguna foto que tenés por ahí dando vueltas con algún famoso en especial, la mandás a través de WhatsApp, Face o Twitter y la semana que viene la vas a ver aquí en Canal 11. Tanda, y ya venimos con el Festival de San Ignacio, el festival que se viene con todo, así que estate atento. Mi, sexy.